Damas, caballeros, donceles y doncellas, preparados para disfrutar, vamos allá con Graveyard Keeper. Aquí, como siempre en español, seguimos con este pedazo de juego a darle cañita a manquetes. Vamos a ver si conseguimos obtener la información de cómo demonios conseguimos hacer los barriles para hacer vino. No sé dónde demonios puede ser que tenga que hacer esto. Quizás aquí en la bodega tendría mucho sentido, ¿eh? Dios, ¿sabéis por qué lo he sabido? Porque mis abuelos son agricultores y sé que es en las bodegas donde se suele meter los barriles y las barricas de vino. Y he dicho, igual puede ser que sea en el sótano, en la bodega. Pues ¡boom! ¡Shakalaka! Aquí es, aquí es. Bien, bien manquetes, bien, todo cobra sentido ahora. Vale, pues entonces para hacer los barriles de vino necesito las cortezas y encima necesito piedras, piedras, sí, piedras necesito. Piezas de hierro sencillas. Y necesito también los clavos. Joder, si hubiese sabido esto antes, hubiese hecho abajo la prensa de vino y no arriba donde la he hecho. Pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces, hostia, 24 piedras para destilar, la Virgen Santísima. Vale, entonces necesito muchas piedras. ¡Joder con las piedras! Muchas piezas de hierro sencillas, como decía. Así que vamos a por ello. Venga, vamos a hacer eso, que quiero dejarlo fabricando si puedo. Que piense. Eso es aquí. Vale. Vamos a hacer 16, por ejemplo. Vale, y aparte de esto, las piezas de hierro sencillas. Necesitaba también clavos. Y necesitaba también llevar mucha piedra. Que no sé si voy a tener tanta piedra para bajar. Porque me parece que empecé a 24, que es una barbaridad. Y yo creo que no tengo tanto. Vamos a hacer los 8 clavos, que quizás sean suficientes. Tengo que poner a trabajar más zombies, tíos. Tengo que conseguir zombies y darles caña. Mucha caña. Venga. Barril para hacer vino. Todavía no puedo hacer esto porque falta piedra. Es que creo que no voy a tener tanta. Venga, vamos a dejar esto aquí. Bueno, esto no, son alargadas. Igual, no. Sí, son alargadas. Voy a dejarlas aquí. Vale. Venga. Tendré que bajar la uva o la... A ver cómo lo hacemos. Necesito cubos de mosto. Cubos de mosto, vale. Cubos de mosto, de acuerdo. Y uno de cada, ¿no? Necesito. Vale. Dos cubos de mosto de bronce me darán 50% de bronce. Vale, bien, bien, bien. Venga, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a conseguir los cubos de mosto. Hay tantas cosas que me apetece hacer a la vez, manquetes, que no veáis. Venga, los cubos, esto aquí. Voy a tener que hacer uno abajo, ya veréis, porque es que aquí me resulta un poco incómodo. Aunque bueno, es de aquí a aquí, de aquí abajo, pero bueno. Cubos de mosto, necesito un montonazo de uvas. Pero un montonazo, un puto montonazo de uvas. Aceite de semilla, que ya no sé si me sirve para algo. Mira, con grasa puedo hacer aceite de semilla. Que está, por lo visto... O sea, es lo mismo, ¿no? Aceite de semilla, pero uno te viene en bote y el otro no. ¿What? Qué raro eso. Bayas, tengo algunas. Manzanas rojas, todavía no he conseguido lo de las manzanas. No sé si tendré que hacer misiones con alguien o algo, tíos, porque no hay manera de conseguir lo de tener árboles de manzanas. Mira que fue una de las primeras cosas que dije. A ver si puedo conseguir árboles frutales, que es de lo que más me apetece tener. Pum, pum, pum. Pues no ha habido manera todavía de conseguirlo. Whatever. Y luego, por otro lado... Soy un poco pobre, entonces no puedo comprarle al mercader todavía todas las semillas que necesito de uvas. Me da un poco de pena, pero bueno. Luego lo de los fertilizantes también, no sé muy bien cómo funciona. Mira, mira. A ver, de qué... Uy, guau, qué montón de uvas. Bueno, no tengo... Mierda. No tengo todavía... Bueno, voy a dejar esto por aquí. La turba también. Tengo un montón de cosas que no tendría que tener encima. Al final me pongo a hacer unas misiones y otras... Uva, semillas de uva. Vale. Bueno, voy a dejar temporalmente aquí algunas cosas. Residuos agrícolas, la corteza esta me sobra. Y esto. No debería tenerlo ahí, voy a tener que hacer viajes o algo. Semillas de uva, estupendo. Enrejado de vides. Vale. Seguimos con lo mismo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Recurso que queremos plantar. Semilla de uva de plata. Semilla de uva de plata. Lo que yo no entiendo es lo de los putos fertilizantes, tío. ¿Cómo coño funcionan? No sé, en otros juegos es súper sencillo. Aquí no entiendo nada. Mira.
Chico, yo de verdad que no entiendo nada. O sea, en el enrejado de vides puedo poner turba, que esto supongo que mejorará la fertilidad. Pero no sé cuánto tiempo tiene que estar así. Es que no he visto ningún cambio. Porque pongo la turba y luego, ¿qué? Le meto aquí las... No sé, tío. La pongo la turba y luego puedo automáticamente meter ya las semillas de uva. No lo sé, tío. No lo sé. Puedo meter más turba, pero... Bueno, yo voy a meter turba en todos. Total, turba me sobra en principio. Por cierto, he visto que me da la turba directamente aquí. Me ha dado... Ah, no, no. La turba la tendría yo encima, ¿no? Vamos a meterle en todos la turba. Y ya veremos si hay algún cambio. Porque claro, tiene sentido, ¿no? Metes la turba, mejora esto. Pero luego no he visto ningún cambio que diga, mira, ya está, ya se ha fertilizado o algo así. Lo normal es que me saliese algún indicador. Pero no, ni leches. Vale. Semillas de uva, las dejamos aquí. Algo más que me quiera llevar esto. Esto también, por supuesto. Y los residuos agrícolas también me los querría llevar, la verdad. ¿Qué puedo dejar por aquí? La carne igual. Dejo la carne, me llevo los residuos agrícolas para tener todo más organizado. Y esto no voy a romper. No sé si era piedra. Me hubiese gustado romperlo, pero bueno. Al final ya llevo muchas cosas encima. Me suele pasar mucho, ¿eh? Peco mucho de llevar el inventario muy lleno. Me pasa mucho y muy a menudo. Mira, aquí hay más piedra para conseguir. Estupendo. Venga, vamos a dejar... Bueno, lo primero que voy a hacer es dejar los residuos agrícolas aquí. Fabricando más turba. Y ahora las larvas estas fuera, la turba aquí también fuera. Y las semillas de trigo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Si pongo aquí... Pues claro, esto es... Uf, ¿cómo hago, manguetes? ¿Me la juego? Venga, vamos a hacerlo. Si hago... Parterre del jardín con ramas... Ah, no me da de sí. No tengo palos para hacer. Bueno, ya iré viendo cómo funciona esto. Porque como no lo tengo muy claro... Meto aquí esto y meto aquí esto. Y ya veremos cómo funciona. La verdad es que no lo tengo nada claro. Ya he dejado todo ahí, si no me equivoco, todo bien. ¡Ay, mira! Como estoy en esta zona, me sale lo que hay en el baúl. ¿Y podría cogerlo incluso? Ah, no, cogerlo no puedo. Vale, interesante. Es porque ahora ya me sale lo que hay en otro baúl. Chulo, muy chulo. Vale, entonces, con todo lo que llevo encima, las uvas, vamos a hacer el mosto de uva este. Joder, me falta. No tengo suficiente. Porque claro, unos son de bronce y otros son de plata. Y no me da de sí ni para hacer uno. Lamentable. Vamos a mirar una cosita. Es que para tener todo organizado voy a tener que cargarme este. Sí, lo voy a cargar. Es que no me interesa tenerlo ahí. Lo tengo que meter abajo. La prensa la tengo que meter abajo. Si no voy a estar perdiendo mucho tiempo porque quiero tenerlo todo en los baúles. Así que me cargo esto. No sé si me dan algún componente o algo. Bueno, sí, me dan algunos componentes. It's something. Vale, piezas de hierro complejas. Oye, no va tan rápido como esperaba, ¿eh? Pensaba que me iba a llenar más rápido eso. Vale. No sé qué necesito para hacer el barril... La prensa. La prensa es lo que quiero hacer. Vale, necesito 2 piezas de hierro, 6 cortezas y 5 piedras. No sé si me voy a acordar. Uy, es día de oración además. No tengo hierro. Aquí sí que tengo hierro. Claro que sí, joder. Bien de hierro. Pero la puta es que no tengo hierro ahora para hacer lo otro. Me cago en la leche. Bueno, piedras sí que tengo al parecer. Me las llevo. Las voy a dejar abajo. Me van a hacer falta luego. Ah, mira, es ahí donde metí los cadáveres. Vale, voy a dejar aquí la piedra. Me llevo esto. Lo dejo aquí. Y lo mismo ahora con lo otro que me quedaba por aquí. Perfecto. Eso es. Vale, entonces. Entonces ya tengo aquí piedra de sobra. ¿Vale? Entonces ahora necesitaba. Uy, ya puedo hacer el puesto de destilación además. Que me tienta mucho hacerlo, Me tienta mucho hacerlo, pero entonces me quedaría sin la sin la prensa de vino. Así que voy a esperar un poco, porque no me da para todo. A ver, piezas de hierro complejas y cortezas. Voy a bajar también con cortezas para tenerlas abajo. Me quito eso de encima. Me parece que el hierro me cuesta mucho fundirlo. Mirad, le cuesta lentísimo para hacer esto. Así que voy a coger unas cuantas cortezas. No sé si tendré disponibles. No, no tengo disponibles, así que las voy a crear.
todo a cortezas, las cuatro que hay. Vale, me como unos panes. Y mientras hacemos el tema de las cortezas, estoy pensando que luego necesitaré el hierro para hacer las piezas, bajarlo abajo, hacer la prensa. Pero bueno, aún así, hasta que no se hagan la nueva hornada de uvas, nada. Así que vamos para abajo. Dejamos ahí las cortezas, que van a hacer falta para más adelante. Venga, ¿dónde están las cortezas? Las bajamos ahí, las 30. Perfecto. Zoquetes creo que no me hacen falta aquí, ¿verdad? Para nada. No. Bien. Ah, son piezas de hierro complejas. Venga, voy a hacer el puesto de destilación a tomar por culo. Nah, es que me tienta tanto hacerlo. Lo que sí que voy a hacer es llevarme ya esto. Y voy a ir a la iglesia. Ah, no tengo hueco, tío. No tengo hueco. Lo que voy a aprovechar es para dejar ya esto aquí, que es donde tiene que estar lo de la uva para hacer el mosto y el vino y todo eso. Y me voy a llevar todo eso que me interesa. Aquí tengo las plantas. También tengo turba ahí por lo que veo, ¿eh? Venga, me voy a llevar todo esto. Joder, es que son muy molestos, ¿eh? Para porque cada uno te ocupa uno diferente. Bastante molesto de transportar. Venga. Hostia, que se va a pasar el día al final con la tontería. Te pones a hacer cosas aquí, manguetes, y no paras, ¿eh? Venga, voy a hacer ya la oración antes de que se nos haga tarde. Y voy a hacer una oración de fe. Bueno, solo tengo esta. Pues venga, esta, que no quiero perder más tiempo. Va. Venga, feligreses. Me gustaría decir unas palabras. Tenemos una iglesia maravillosa. ¡Estupendo, estupendo, estupendo! Y ahora recemos por esta bendición. Vale, 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 estupendo. Lo flipo, manco contigo, lo flipo. Agradecemos mucho vuestros donativos. Un sermón genial, un sermón genial. Muy bien, pues dame platita, guapos. 34, me han dado bastante, yo creo, ¿eh? Bueno, igual es lo de siempre, pero me da la impresión de que me han dado bastante. Me han dado más. Yo creo, no estoy seguro, ¿eh? Manquetes, pero yo creo que me dan más cuando tengo mejor el cementerio. Me da a mí la impresión, ¿eh? Como digo, no estoy seguro, pero me da a mí la impresión de que es por eso. Generador de textos aleatorios. O sea, eso es solo para zombies, asumo. Vale, el zumo de zombie lo voy a dejar en su sitio. Certificado de enterramiento, esto nada. Sala aquí. Es que hay tantas cosas al final, manquetes, que te vuelves loquísimo. Me acuerdo que también que han dejado un cadáver abajo hace 412 años. Con unos panes. Todo lo que tengo aquí también. El cadáver este ya para tirar. Para quemar y tirar. Pero bueno, vamos a sacar las cosas que sean de interés de aquí. Bueno, si es muy bueno. Nah, se está pudriendo ya. Este fuera. Este a quemar. Extrae sangre, va. Yo creo que la sangre, estoy convencido de que va a ser un componente interesante para hacer algo, ¿eh? O sea, no lo puedo asegurar porque todavía no lo sé, pero me da a mí toda la impresión. La calavera la voy a sacar también. Como digo, este va a ser para... Este va a ser para tirar. Para coger los componentes que me interesan del cadáver y lo demás. Fuera, la carne también me interesa. Los cerebros y eso ya voy a dejar de extraerlos porque realmente no sé si me sirven para algo, ¿no? Que seguro que me acaban sirviendo para algo, ¿eh? Pero bueno. Venga, epa. Esa resurrección no, coger el cadáver. Mira, este era muy bueno, este cadáver, ¿eh? Este cadáver molaba mucho. Coger cadáver. Sí que es verdad que cuando lo tienes ahí se pudre menos, ¿eh? Hostia, aún le puedo dar uso, ¿eh? A ver, vamos a ver si funciona. Extraemos sangre. Extraemos grasa. Y luego le vamos a extraer los intestinos. Hostia, es muy bueno este, ¿eh? Si le extraemos todo con corrección. Me cago en leche. A enterrar pero cagando leches. A enterrar pero cagando lechuguinos. Pues espérate. Espérate que ahora tengo fe, si no me equivoco. Espérate que ahora tengo fe, compañero. Vamos a tener un zombie nuevo. Sí, baby. Un zombie nuevo, claro que sí. Venga, esto lo dejo aquí por ahora. O sea, a toda leche, vamos a hacer un nuevo zombie. Pero claro, vamos a ver si cuanto mejor es, más eficiente resulta. Que eso yo no lo sé. Pero quizás sí. No se puede resucitar, el cuerpo está podrido. ¡No! ¡Por qué mundo cruel! No lo sabía, qué putada. Y
Yo que estaba todo emocionado. Ah, si se pudre no puede, o sea, si pudre un poquito no se puede llegar a utilizar como zombie. O sea, que solamente son zombies incorruptos. ¡Qué escozor! Qué pena, manquetes. Qué pena. Bueno, pues nada. Vamos a darle sepultura rápidamente. Vamos a añadirlo esto aquí. Venga. ¡Qué pena! Iba a tener un zombie buenísimo. Pero bueno, tendremos un cadáver bonito en el cementerio. No tengo para poner... Ahí está, sí. Ya me sonaba que había otra. Más cuatro. Vale, con estos cadáveres las cosas mejoran, ¿eh? Con esto sí que se puede trabajar. ¡Con esto sí! No los pecadores que me traían. Con esto sí que se pueden hacer cosas. Es que tengo aquí un montón de mierda, tíos. Voy a llevar toda la carne. ¿A la grasa no la puedo llevar? Sí, sí me la voy a poder llevar. Voy a coger toda la grasa también. Y la grasa voy a dejar a la izquierda. La piel también me gustaría llevármela. El corazón toma. Y las calaveras las voy a usar también. Aquí no se aprovecha nada. Esto como los cerdos, tío. Todo se aprovecha hasta la sangre. Venga, me llevo esto. También dejo esto. La sangre le la dejo. La sangre la voy a dejar en otro lado. Y me voy a llevar las calaveras. Voy a utilizar una cosita. Y voy a quemar el cadáver. Con los cadáveres no te puedes dormir, ¿eh? Tienes que estar a tope. Pues, pensaba que tenía más carne. Pero no. Como digo, cada día te llega un nuevo cadáver. Entonces tienes que estar ahí al tanto. Vale, vamos a crear algo más aquí. Calaveras en la pared. Vale, creado. Un poco más de... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo lo llaman. Calidad, zona de sacrificios. Muy bien. No sé para qué será, pero seguro que algo bueno. Venga, vamos a apañarnos con este cadáver que se queda por ahí. Y lo que digo siempre, tío, siempre llevo a tope esta mierda. A ver si puedo dejar en algún sitio la historia, la voy a dejar aquí. Es que llevo siempre el inventario a petar. ¿Sabéis por qué me pasa? Yo ya lo sé por qué me pasa. Me pasa porque me pongo a hacer un montón de misiones a la vez. En vez de centrarme en una, digo, guau, voy a hacer esta y luego esto. Para intentar mejorar la eficiencia, para intentar hacer todo a la vez. Digamos que me expando horizontalmente, pero lo que tengo que hacer es ir a saco, a por una cosa y decir, vale, ahora esto, luego esto, otro. Hostia, ¿no quedan zanahorias? Ya puedo darme prisa, pues. Esto y esto. Y me llevo esto. Listo. Y me llevo esto para arriba. Vale. Vale, 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 vale. O sea, ahora te tocará descansar. Mira, mirad. Ahora que he quitado los tocones, mirad cómo crece esto de nuevo. Mirad, mirad cómo crece. Vale, pongo eso ahí. No va tan rápido como esperaba, ¿eh? No va tan rápido como esperaba el tema de los leños. Igual es que ese zombie no es muy eficiente. O el que los produce. Igual el lento es el que va produciendo los leños. Vale. Por ahora voy a dejar esto aquí. Ya los iré moviendo. Vale. Aquí que necesitaba entonces. Dos piezas de hierro complejas. Venga, vamos para arriba. Bueno, voy a descansar. Piezas de hierro complejas. Vale. Por tenerlo ya hecho, ¿eh? Y no dejarlo de lado. Vamos a hacer cuanto antes el tema de la prensa de vino. Vamos a dejarla ya hecha abajo y nos la quitamos de encima. Podría dejarlo para más adelante y utilizar esos componentes para algo que me premie más, para algo que tenga más prisa en hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo ya. Nos quitamos ese problema. Venga, piezas de hierro complejas, vamos a hacer estas dos. Venga, ya lo tenemos. Y ya está, ¿no? Con eso yo creo que ya está. Creo que los demás componentes ya los he dejado abajo. Vamos a ver. Prensa de vino, correcto. ¿Con una barrica me valdrá o necesitaré dos barricas? Bueno, voy a dejar esta aquí, que encaja perfecto. Y si hace falta hacer otra barrica de estas, pues ya la pongo a su izquierda y listo. Vale, apañado. ¡Ya está! ¡Fácil! ¡Fácil! Vale, necesitaría cuatro piedricas si quiero hacer también el otro puesto de destilación, que no me urge. Pero como solamente me hacen falta las cuatro piedricas... Uy, igual voy a conseguirlas y me quito eso de encima para más adelante también. Y no se me olvida todo lo que queda por hacer también, ¿eh? Me gustaría hacer cuanto antes eficiente el tema de los zombies. La turba, esto fuera.
Aquí tenemos unas piedricas que no sé si podía llegar hasta ellas o no. No me acuerdo si podía alcanzarlas. Igual no puedo, ¿eh? Igual cuando rompa esto puedo llegar a ese otro. Dos piedras. Aquí estamos, perfecto. ¡Eh! No, no, que quiero el pico. Eso es. Pues más piedra eso de ahí también. Venga. Justo la que necesitamos. Estupendo. Y me sobra, si no me equivoco. ¡Ah, ah! ¡Déjame pasar! ¡Dios! Vamos para abajo. ¿Y esto? ¿Esto también se puede picar? Mira qué bien. ¡Hala! Ven con el tito manco. Vamos para arriba, papá. Vamos para arriba. Vale. Mira, ya que ya ha crecido esto, creo. Y eso creo que también. Tengo que llevar zanahoria, sea donde el... A donde el burro comunista. Coloco esto. Hacemos lo de destilación. Y el burro comunista. Puesto de destilación. ¿Cuánto ocupa? Poquito. Poquito ocupa, poquito. Igual lo puedo meter... Es que aquí no me encaja perfecto. Son tres huecos. Aquí otros tres, creo. A ver. No, se montan. Se monta, ¿verdad? ¿Se monta o no se monta? A ver cuántos huecos hay. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, leches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Sí que se monta, sí. Lo voy a meter. Es que no me encaja bien en ningún sitio, tíos. No me encaja bien en ningún lado. Lo voy a dejar aquí fuera, arreando. Estaba mirando a ver si podía hacer más eficiente la colocación, pero no había manera. Whatever. Venga, ¿y esto que necesita? Una jarra de cerveza. ¿Qué necesito? Lúpulos, que todavía no sé cómo conseguir. Agua y trigo. Pero no me voy a meter con esto ahora, ¿eh? Ya he visto qué es lo que hace falta para la jarra de cerveza. No me urge para nada, así que le den por ahora. Que no me hace falta solucionar este problema ahora. Tenemos otros problemas que hay que solucionar y este no es uno de ellos. Vale, dejamos aquí a descansar para recuperar, ya que estamos aquí. A ver qué piense. Tenemos bastante pan encima, con lo cual no necesito muchas veces tener que volver. Así que genial. Venga, los lingotes los voy a dejar aquí. Y la zanahoria. Las zanahorias tengo que llevarlas abajo. Podría incluso quizás coger esto ya. Eso es, perfecto. Cuatro semillas de zanahoria. No me acuerdo si lo he hecho en uno de estos. Macho, yo no entiendo cómo funciona esta mierda, de verdad. Os juro que no lo entiendo. ¿Puedo cogerlo? No, no puedo cogerlo todavía. Pensaba que ya estaba para ser cosechado, pero no. Me ha dado cuatro, ¿eh? Me ha dado cuatro. Me ha dado cuatro. Nunca me dan cuatro. Igual había hecho uno de estos aquí, ya no me acuerdo. Es que ya tengo tanta cosa en la cabeza. Vale, voy a coger todas las zanahorias y les voy a meter abajo. ¿Eran múltiplos de cuánto? Bueno, me acuerdo. Llevo todas así fuera. Las semillas de zanahoria las voy a replantar, eso sí. Venga, planto esto. Supongo que son las que lleva encima. Perfecto. Residuos agrícolas, no sé si me da de sí. No me da de sí, los dejo. Voy a intentar quitarme toda la mierda que tengo encima. Todos los componentes y todo lo que no debería llevar encima. El zumo de zombie que llevo también aquí. Vamos para abajo. Está clareando el día ya. Digo, yo igual me encuentro aquí este esperando. Venga, vamos a ir todas las zanahorias que pueda. Ahí las llevas. Cadáveres 0 de 3, aquí no hay ninguno. Ahora tengo ganas de que me llegue un cadáver, ¿sabes? ¿Un baúl? Aquí no se puede poner un baúl. Tampoco vendría mal un baúl aquí para dejar los zumos de zombie y las mierdicas que voy sacando de aquí, todo eso. No me iría mal todas esas cosillas. Me gustaría también, no me voy a meter ahora con esto, ¿eh? Oración por la fe. No me vendría mal, ¿eh? Oración por los brotes y las raíces, la prosperidad, imaginación. No me vendría mal hacer alguna nueva oración. El dinero, sin más. No está mal, pero... Creo que no me quiero meter con esto. Ahora es que hay tantas cosas que ya te vuelves loquísimo. Voy a ver si puedo mejorar. A ver, zombies, por un lado. Quiero mejorar lo de los zombies para que me estén trayendo materias primas sin parar. Eso me molaría bastante. Aquí no sé si me quedaba algo por quemar, creo que... Ah, mira, por recoger esto. También podría hacer una búsqueda e ir a por más. A ver, cojo esto.
como decía, podría también hacer una búsqueda e ir a por más semillas de uva. Es otra posibilidad. Me seduce esa posibilidad, no os voy a engañar, me seduce bastante esa posibilidad. No obstante, voy a ver cómo va el tema de los tíos estos que tengo aquí arriba. Funcionando los zombies estos. Y a la que vuelva probablemente coja un pedazo de... una loseta de estas de piedra para tener más en casa. Vale, este está parado. O sea, el lento es este. El lento es este. 5% de eficiencia. Ah, mira, te pone aquí, joder. Una vez que entiendes ya, ya empiezas a pillar las cosas. Es por el número de calaveras que tiene. Vale, este solo tendrá uno y por eso está mierda, supongo. Bueno, este no tiene ninguno. O sea, por eso está malo. O sea, con ninguno es 2 y con 2 es 5. Si consigo uno de 5, no sé. Veremos a ver qué tal funciona. O sea, que el problema es que este le está costando mucho soltar. O sea, a ver si justo veo cuando entrega esto y veo que se va. O sea, el problema es lo que le cuesta cortar. No, el problema no es lo que le cuesta llevar. Exacto. Ese es el tema, manquete, ese es el tema. Vale, perfecto, ya entiendo. Vale. Vale, vale, ya lo voy pillando, perfecto. Vale, vale. Vale, pues ahora tenemos que ir al otro lado a ver qué necesitamos exactamente, ¿vale? Para poder ir a trabajar también en la mina de carbón y en la mina de... y en la mina de hierro y en la mina de piedra a todo el mundo. Y ya quitarme todo eso y ya iremos a toda leche una vez que haga eso. Porque ya no tendré que gastar tiempo en otras cosas. Venga. Necesitaré... a ver, un pico, ¿eh? Tendré que dejar aquí un pico. Pico 1. Vale, puedo dejar el mío, pero... minerales de izquierda, izquierda y derecha. Vale, necesito traer muchas cortezas. Cortezas, clavos y picos. Cortezas, clavos y picos. Y con eso lo tenemos. Voy a traer a saco de cortezas, clavos y picos. Y con eso lo tendríamos. Y el baúl este también. Este también lo quiero, vale. Vale. A saco de cortezas. Vale. Vamos para allá. Cortezas, clavos y picos. Y con eso lo tenemos. ¿Tendré suficiente hierro? Yo creo que ahora sí que voy a tener hierro suficiente, pero no estaba seguro, ¿eh? Porque he dejado haciendo lingotes. Si no, las cosas igual no hubiese tenido suficientes. Hostias, no voy por aquí, ¿verdad? Es más, por aquí. Ahí va, ¿y esto? O sea, para sacar lo de la arcilla, la arena esta de hierro. ¡Ah! ¡La arena de río! Es la arena de río lo que necesitaba también. ¿No puedo llevar más? Sí, sí que puedo llevar más. Esto... no me acuerdo para qué lo necesitaba, pero era para algo. Para algo que creo que era del sótano de la iglesia. Creo, ¿eh? Voy a hacer unas cuantas, ya que estoy aquí, tengo energía. Voy a hacer unas cuantas y me las llevo y las dejo por ahí. Es verdad, la arena de río, pero ¿para qué demonios era? No me acuerdo. Pero me lo llevo. ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Me la llevo! Uy, este cadáver. Más me valdría darme prisa. Esto no se puede coger algo aquí, ¿no? Voy a ver si me puedo dar prisa y hago y pillo ese cadáver. Mira, ahí vayas. ¡Buah! Este juego es una pasada, me flipa este juego, de verdad, que me encanta. O sea, me encanta este juego, ¿eh? Es increíble. Es súper divertido, relajante y tienes tantas cosas para hacer. O sea, el cómo lo han hecho, han conseguido enlazar todo súper bien, tío. No es evidente nada, pero de repente te hace un chip en la cabeza y dices, ¡ostras, ya sé cómo era! Mola mucho, ¿eh? Cómo lo han hecho, mola muchísimo. Vale, voy a una placa de estas, más importante que esto. ¡Hostia! Coño, dejadme en paz, cabrones. ¿Me atacan los murciélagos? Porque se hace de noche y no hay ninguna luz ni nada y entonces me vienen. Mal paridos, gonurewe, puta. Plata o plomo. Plata o plomo. Y este jardín también quiero hacerlo, que esto realmente no sé qué es. Jardín de piedra, ni idea. Vale, entonces, buah, tanto hablar que ya se me ha olvidado qué es lo que tenía que hacer. Vale, la arena de río esta la voy a dejar aquí, aunque creo que aquí no me hace falta, pero bueno. Ceniza, sal... entonces necesita cortezas y clavos, si no recuerdo mal. Cortezas y clavos. A ver si este es un cadáver un poco decente. Y luego un zombie ahí, weapons. Ahí va. Ah, toma por culo. Pues no es muy bueno, la verdad. No lo es para nada. A ver si podemos mejorarlo un poco. Vale, un poquito mejor. Tenemos eso, tenemos la grasa. Y luego vamos a quitar los intestinos. Vale. El anterior que teníamos era mejor, ¿eh? Lástima. ¡Ah! ¿Qué ha pasado, tío? Vaya mierda de cadáver. Quitando los intestinos era algo bueno, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora si quitamos el cerebro.
A la mierda. Y encima es que he fallado aquí con el error de cirugía. Pues nada, qué pena, tíos, qué pena. Para el siguiente tendrá que ser. Qué pena, este vamos a quemarlo. ¡Qué pena! Podríamos haber hecho un zombie guapo ahí. Nada, vale, toca esperar. A ver si hay suerte. No tengo suficientes toquetes. Quito esto. Vale, vale, vale. Qué pena lo de ese zombie, ¿eh? Hay cortezas y clavos ahora. Vamos a quemar esto también. Vamos a mandar unos toquetes para abajo. Tampoco quiero pasarme, con los toquetes. Que necesito las cortezas y los clavos. Toquetes los voy a hacer aquí. Creo que me ha resultado más eficiente. Eso es. Toquetes, creo que 8 necesitaba, ¿verdad? Me parece que sí. Para poder quemar ese cadáver. Y luego a saco de cortezas y clavos. No tengo muchos, ¿eh? Voy a tener que talar algo. Venga. Me como unos panes y seguimos. Vale, no me hace falta cogerlo ahora. A ver qué tengo encima. El zumo de zombie, la carne. Venga, la carne cruda. Vamos a darle ahí. Os digo que cada vez que veo esta carne me da hambre, tío. O sea, aunque no os lo creáis. Me da hambre, tío. Aunque ya sé de dónde viene, pero... es lo que hay. Vale, vamos a... dejarla cocinando. La carne asada. Vale. Una cosa menos. La chatarrilla esta tengo que dejarla en el baúl de fuera. Que con chatarras se puede hacer lingotes de hierro. Creo que son con 10 chatarras. La sangre tengo que dejarla también. Qué chulo está este, ¿eh? El de la cerveza está muy guay. Me mola bastante. Venga, me llevo los toquetes. Vamos a quemar eso. Necesito más madera, más minerales, más gas vespeno. Venga, venga, venga. A ver si me trae. Ahora tengo ganas de que me traiga cadáveres. Hay veces que digo, wow, otro cadáver más. No, no, ahora tengo ganas de que me los vaya trayendo. Venga. Ahí va, si tenía. Tenía tocones ahí, no me he fijado. O me he equivocado yo en algo, no lo sé. No me habré fijado, ya está. Venga, cojo este, lo pongo aquí y a quemar. Esto la verdad es que me da bastante dinerito. Al final, como estoy quemando muchos cadáveres, me dan certificados de enterramiento y ya tengo bastante dinero. Tendré unos 14 monedas de plata, no está nada mal. La sal y la ceniza. ¿Algo más? Voy a dejar aquí los toquetes. Vale, tengo que ya hacer un montón de cortezas y llevármelas. ¿Esto cómo va? Porque justo me lo digo, no hay. Sí que hay, sí. Zoquetes y los clavos. Que no se me olviden los clavos también, manguetes, importante. Los clavitos. Venga. Clavos, me voy a hacer todos los que pueda. Igual son muchos, no voy a hacer estos 40 que ya son bastantes clavos. Ahí va, bueno. Y luego piezas de hierro sencillas. No me acuerdo si me hacían falta algunas. Creo que sí, para hacer un baúl me hacían falta. Pero creo que solo para hacer un baúl. No obstante, por si acaso, como tengo hierro, me voy a hacer alguna extra. Que nunca vienen malas piezas de hierro sencillas, la verdad. Lo que sí que veo que darle aquí al yunque le agota. Venga, voy a hacer por si acaso. Igual hasta me llevo unas complejas por si acaso me hacen falta. Total, es un componente que siempre viene bien. Venga, sigue trabajando. Y me hago este y ya está. Vale, apañado. ¡Ey, no me la puedo llevar! Ah, sí, menos mal. Digo, no fastidies. Vale, cortezas. Tengo que hacer más cortezas. Voy a cortar este árbol. Vale. Coloco esto aquí. Levanto esto. Perfecto. Para que vuelva a regenerarse el árbol. Que me llama la atención lo del tocón. Realmente el árbol, si tú lo dejas así... Mira, ahí viene otro zombi. Ahí viene el zombi. Voy a ver cómo coloca el leño. No va lento, ¿eh? El problema es el que tiene que hacer los... Un momento. El problema es el que tiene que talar. Ese es el que da problemas. Trozos de piedra, lingote de hierro, ¿vale? Mineral de hierro, picapedrero. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Para convertir uno de estos en 6 de piedra. Un poquito más. Listo. Los 6 de piedra los quiero meter aquí, no me los quiero llevar. No sé si... Arcilla, mira, arcilla. No sé si realmente ahí hacía falta algo de piedra. No me acuerdo, tíos. No me acuerdo. Bueno, por si acaso voy a hacerme las cortecitas estas. Todas las que pueda. Y me voy a ir ya directamente. Descansamos y me voy para allá. Ya hemos hecho bastante.
Me viene bien, tener pancicos de estos. Lo agilizas todo bastante. Vamos a hacer unas cuantas más, que he visto que hacían falta muchas cortezas. Me voy a cortar este árbol grande. Hostia, y el pico. No me acordaba de los picos. Casi la lío manquetes y me olvido de los picos. Casi me olvido. Ah, para esto era la arena de río. Estupendo. ¿Veis? Si es que al final todo tiene su aquel. Vamos a colocar esto. Ya que pasamos por aquí. Pasaba por aquí y me hice un jardín de piedra. Esto no sé para qué demonios sirve, si es para algo, meditar. What? Vale, creo que ya sé para qué es y es una referencia al The Witcher. Creo que simplemente es para dejar pasar el tiempo sin ningún efecto. O sea, que sí, obtienes un poquito de energía, pero creo que si tienes que dejar pasar el tiempo por algún motivo, es para eso y solo para eso. En el The Witcher estaba lo mismo. Si tú que tenías que esperar algún evento, tenías precisamente eso, una posibilidad de meditar. Te quedabas ahí simplemente esperando, ponías hasta qué hora querías meditar y entonces con eso avanzabas. Qué chulo. Hay mucha gente que igual no se ha dado cuenta de eso, pero sí, es una referencia al The Witcher, clarísimamente. Y ya digo que no creo que sirva para nada más, ¿eh? Solo para eso. Vale, metemos esto aquí. Voy a por el cadáver, ¿eh? A ver si es un cadáver jugoso y podemos ponerlo un rollo zombie. Vale. ¿Qué quería hacer lo de las cortezas? Pero eso después. El cadáver es lo primero, es lo urgente. Es lo primordial. Venga, lo metemos por aquí. A ver si es un cadáver jugosón. Dámelo, papito. Dame ese cadáver que tú sabes. Cadáver rico. Un cadáver de un santico. Bueno, no está mal. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal. Venga, eso está bien. Ahora vamos a quitarle la grasa. Venga. ¿Me arriesgo a quitarle los intestinos? Venga, vamos a jugárnosla. ¿Qué hago en Satanás? Ha ido a peor. O sea, ¿quitarle los intestinos es malo o qué? Chico, yo no entiendo. Voy a quitar el cerebro, a ver qué pasa. O sea, ¿quitar el cerebro es bueno? Parece ser. Pero quitarle los intestinos no. Chico, yo no entiendo. Bueno, quitando el cerebro quita una buena y una mala, yo creo. Si le quito la piel, supongo que será una mierda, ¿no? Vamos a ver. Sí, claro, empeora. Chicos, me vuelvo loco. El siguiente voy a quitarle solamente la piel y la grasa y la sangre. Y fuera. Venga. ¡A quemar! No sé si tengo zoquetes suficientes, ¿eh? Ah, bueno, pues ya tengo uno, creo. Estupendo. ¡Hala! A cascarla. No, no tenía zoquetes suficientes. Ahora voy a hacer una cosita, dejo esto aquí. Meto la sal. Meto la... Que en realidad no podría dejarla ahí, total, porque no desaparece, así que... Vale, intestino. Mira, voy a dejar esto aquí. Total, tengo hueco aquí de sobra y siempre lo acabo llevando encima. Vale, más cosas importantes. La arena de río, me la subo para arriba. Porque realmente solamente la quería para lo que he creado, que es el jardín ese para meditar. Y esto todavía no tengo. Esto de aquí, el vástago de manzano. Que no tengo ni leches de idea de dónde se consigue. Pero bueno, ya se irá sabiendo. Ay, mira, como he meditado, yo creo que ha venido el zombie, pum, 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 y he dejado esto. Interesante, interesante técnica. Claro, porque si, una vez que tenga todo automatizado, si no quiero ir a hacer todo esto, igual puedo simplemente meditar y, uf, y se llena. Pero claro, es un poco cutre, ¿no? Dejar avanzar la historia, o sea, los días tanto. Pero por poder se puede hacer. Vale, inventario, que quiero dejar aquí el hierro. Vale, pues ya tengo todo lo que quería. Voy a hacer unas cortecicas más. Venga, voy a hacer unas cortecicas más con pan. Cortezas. Venga. No sé si hacer alguna viga extra por si las necesito. ¿Me hago alguna viga por si acaso? Debería, ¿verdad? Por si acaso hacer una viga. Ya que me voy a ir ahí a construir un montón de cosas. Yo creo que sí que debería hacerme alguna viga extra. Solo por si acaso. Es que no me fío un pelo. Venga, por si acaso me voy a hacer una viga. Vale, por si acaso, es que no me fío un pelo. Vale, dejo aquí el hierro. El trigo ya se habrá hecho. Uf. Vale, entonces, vamos a por trigo, ¿vale? Esto no está todavía. No. Cogemos el trigo, cogemos la uva
¿vale? Y vamos a construir... ¡Ah, saco de cosas! Tanto esto... Y me he quedado sin trigo. ¿Veis? Esta solo me ha dado dos semillas cada uno. Muy poquito. Vale, quito esto. Y los residuos agrícolas igual tengo las suficientes. Sí. Vale. ¿Algo más? Residuos agrícolas aquí no tengo. Las zanahorias las voy a dejar aquí también. Me voy a por esos... ¿Semillas de cebolla? No. Voy a por esas semillas, o sea, por esas uvas. Vale, que he plantado. Y nos vamos a poner... Vamos a ir luego a la izquierda a construir... El puesto de avanzada para poder tener zombies ahí. Ay, mira, el inquisidor. ¡Ahora no! No sé qué misión tenía que hacer con el inquisidor yo ahora. No sé si realmente quiere hacer algo, ¿no? ¿Se me han puesto pochos? ¿Se me han puesto pochos o todavía no han crecido? No, todavía no habrán crecido, supongo. Supongo, no lo sé, ¿eh? Igual se me han puesto pochos. Pero claro, ¿no puedo quitarlos? No lo sé. No lo sé, manquetes. Lo que sí sé es que he metido aquí uvas y aquí no crece nada, ¿eh? Ahí no crece nada. Voy a ver si me dice algo el inquisidor ahora. Joder, chicos, lo del fertilizante no lo pillo todavía, ¿eh? No sé si tendré que hacer alguna misión más o algo, pero os aseguro que no me pillo lo de fertilizante. Ah, mira. Cómo cambia la música, ¿eh? Toma el vino, cómo va la cosa. Podemos hacer que soy fiel, vale. Pues nada, lo del vino más adelante. El inquisidor hemos llegado hasta aquí. Vale, pues entonces volvemos a la casa, descansamos y vamos a hacer toda la construcción. Que tenemos que hacer todo ese puesto de avanzada para el que hemos estado recolectando todos estos materiales. Bien, bien, bien. Y después, banquetes, lo de los zombies. Uy, va, me voy a donde no es. Me voy a hacer todo el tema este de los zombies. Vale, vale, vale. Venga, pues entonces vamos a hacer eso. Bueno, banquetes, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Ya cuando tengamos el siguiente ya estaré descansado, ¿vale? Así que vamos a seguir en el siguiente, como digo, para hacer todas esas construcciones. Así que, banquetes, dadle un pedazo de like y, como digo siempre, sed felices, divertíos.